La creciente alza de enfermedades, particularmente en niños, en menores en nuestro país. ¿Qué pasa con la salud mental de los menores? ¿Es una manifestación más de la creciente vulnerabilidad que ellos mantienen en Chile? Claro, lo que pasa es que han cambiado mucho las condiciones. El mundo se ha puesto muy ruidoso. Cuando nosotros éramos chicos, tú mismo, Eduardo, en la población donde vivía yo, en la casa que arrendábamos en Puerto Montt, etcétera, había silencio. A las 9 de la noche estábamos todos durmiendo. Ahora los niños están llenos de aferencias. Suena el despertador porque el papá, el celular, porque el papá se tiene que levantar. La tetera cuando hirvió el agua, la eléctrica. Todo lleno de ruido. O sea, los niños están muy crispados, muy sobreestimulados. Los llevan al jardín, los acarrean en auto, los sientan. Gracias a Dios en estos asientos van a pasar a matarse. Pero hay muchos estímulos externos que son patógenos. A feroces ruidos, estrés, sonajeras, gritos, comidas mal hechas, mamaderas frías, qué sé yo, miles de factores. Yo creo que en el caso papás de niños que también. No hablan, papás que no me molestes que estoy viendo a la roja. Y yo creo que también en el caso de los niños se da más esta sensación de que no puedes llevarlo a un psiquiatra porque es pensar lo peor de tu hijo, que como que está loco, que le pasó. ¿Cómo se le ocurre que a un psiquiatra a esta altura de la vida? ¿Y por qué no? No, te digo que es como la sensación que queda, ¿no? ¿Cómo llevarlo a un psiquiatra? No le pongan tanto color, va a cambiar. Bueno, por eso yo armé el escándalo en el Tepoal, en el aeropuerto, que lo conté aquí, po. Del caballero ese que andaba en una familia francesa con un niñito de 5 años, se acerca una niñita chilena a invitarlo a jugar. Y el padre, como el niño era tímido, se esconde detrás del papá y el padre empieza a decir, chicken, chicken, chicken. Y me paré yo que estaba tomando un café en la mesa al lado y le dije, por imbéciles como usted existimos los psiquiatras. Deje maltratar a su hijo, caballero. ¿Qué te metes, bocaza? Era español hablando francés. Si sé lo que me estás diciendo, cabrón, le dije. Me estás diciendo sí, pero prefiero ser hocicona y ayudar para que sepas tratar a tu hijo imbécil. Otro antecedente dentro de este... Porque por algo existe la psiquiatría. No solamente para este trabajo. Porque cosas que se dijeron, cosas que no se dijeron, profesores que no le hicieron cariñito en la cabeza al niño cuando llegó a kinder, etcétera, etcétera, etcétera.